Bé, amics, els incondicionals amants del traix estan d'enhorabona, perquè vam anar al Hard Rock Riz Café de Celrà a gravar el concert dels senyors de Ressaca, uns senyors de Barcelona amb molta canya. Tenim primer l'entrevista i tot seguit alguna cançó del concert. Ens veiem la setmana que ve i ara directes amb l'entrevista i el concert. Molt bé, ara anem a entrevistar els senyors de Ressaca. Molt bé, primer els preguntarem el seu nom. El vostre nom? Golf Indian Romeo Oscar, me llamo Giró. Jo sóc el Xavi, sóc el Bataca. Jo sóc el Chino. Bajista. Jo, Juli. Toli, guitarra. A què és degut el vostre estil de música? Hombre, pues con nuestro estilo de música simplemente nos queremos quejar de la sociedad, ¿no? Los problemas que hay, las guerras, toda esta mierda, ¿sabes? No sé, es nuestra manera de quejarnos pues haciendo música. Así no nos pueden hacer nada. Y nos gusta. Una mezcla de trash, heavy, o sea, todo mezclado, ¿no? No tiene definición. Creo que es único, ¿sabes? Somos los de Ressaca y a por todas. Bé, ¿y quines influències musicals teniu? Judas Priest, Motorhead, Slayer, de todo, Sepultura... És que és una miqueta de tot. A mi és que m'agrada des del rhythm and blues i tot això fins la canya més canyosa, passant per tot, no? El que més m'agrada, els Slayer i això, és el que m'identifico més, no? Però passant per tot. Jo crec que n'hi ha que escoltar tot tipus de música i aprens més a tocar el teu, no? El que t'agrada. Que comentem ara, no? Que aquests grups són els que s'agraden, però no vol dir que sigui el que fem, no? La nostra música va sortint de... surt per pebrots, com... Ahí està. Que s'agradin molts... Clar, s'agraden molts estils de música i molts grups conjunts, però jo crec que no s'hi semblem a cap. Que ve el tren! A veure, que ve el tren. Que viene el tren. ¿Ve el tren? ¡Nos vemos, compañero! 366 nos ha costado la entrevista. Bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Pero lo que hay. Molt bé, amics, de què van els vostres temes i alguns dels que sentirem avui aquesta nit? Mira, uno de los que me gusta a mí es que va, uno que va en contra de los toros, ¿no? O sea, espectáculo. Yo no veo ningún espectáculo ahí, ¿no? Simplemente veo matanza, ¿no? En una arena. Así se llama el tema, Matanza en la arena, ¿no? Y va en contra de eso, de los toros y de los toreros, que se forran los bolsillos a costa de un animal que, total, por mucho que luche, la va a palmar, porque la van a matar, o sea, y no veo ninguna defensa posible por eso. Otro de los temas va en contra de la contaminación de los ríos, los montes quemados, toda esta historia, ¿no? Los mares radioactivos, toda esta parafernalia que, mira, el sistema, estamos jodiendo todo lo que es la capa a la tierra, ¿no? Y van todo en contra de esto, digamos. Otro tema es el de los limpias, el tema de actualidad, ¿no? Gente joven que se está buscando la vida en la puta calle, ¿no? Limpiando el semáforo y encima la gente, pues, es decir, se mira por encima del hombro como si fuese una puta mierda, ¿no? Cuando de verdad eres una persona, tienes sentimiento y te haces eso porque no te dejan hacer más que otra cosa, ¿no? Porque si robabas el talego y si vendes hachís, cocaína o lo que sea, también vas al talego. Una manera de buscarte la vida honradamente es limpiando cristales, vendiendo cleaners o pidiendo, ¿me entiendes? Eso es lo que digo yo, es decir, son temas de ahora, de actualidad, lo que hay. ¿Para qué esconderlo con tapujos? Es decir, que la gente sepa lo que hay. Comenta un tema, por ejemplo, de los que vamos a tocar, ¿de qué va? Bueno, genocidio en Bosnia, ¿sabes? Trata sobre el holocausto que hay ahora, que hubo hace tiempo y que habrá siempre, ¿sabes? Sí, por mí siempre habrá gente que esté oprimida. Una y bala, gente... dos balas, dos talentos, tres balas... armamento... bombas... y mira... sí, destrucción... todo este tipo de cosas. Bombarderos sobrevuelan la ciudad, preparados para terminar. Molt bé, i endavant amb el concert. Ens espera una nit de lo millor. Adéu, amics.
We'll be right back.
Yeah.